La ruta de hoy nos lleva a visitar las Peñas de los Gitanos, en la localidad de Montefrío, en la provincia de Granada. La ruta se divide en dos. En esta primera tenemos que reservar la visita, porque es una finca privada, y en la segunda no hay ningún tipo de restricción. Entre los dos senderos recorreremos aproximadamente unos 7 kilómetros. Como siempre, dejamos enlace e información de todo en la descripción del vídeo. Muy buena familia, hoy estamos en Montefrío y vamos a visitar la Peña de los Gitanos. Ahora mismo nos encontramos en la parte privada donde hay que reservar. Ahora explicamos. Para acceder a nuestro primer sendero es obligatorio reservar cita. Esta finca privada está comprometida con la educación ambiental y cultural en un espacio inigualable y con técnicas participativas. Os dejamos su web y teléfono. Las Peñas de los Gitanos es uno de los conjuntos megalíticos más importantes y mejor conservados de Andalucía. Según estudios de la Universidad de Granada, se remonta al 5500 a.C. Chico. Ya. Venga, vamos. Este numeroso conjunto de estructuras megalíticas constituye un elemento de singular relevancia. Se trata de enterramiento de cámara y, en algunos casos, con pasillo, que comenzarían a construirse durante los primeros momentos de la Edad del Cobre. En 1996, la UNESCO lo declara Bien de Interés Cultural y el uso, durante más de 3 décadas, como espacio recreativo, lo situaron en un estado de degradación casi irreversible, siendo necesario 11 años para su total recuperación. Una vez acabada nuestra primera ruta, regresamos a la carretera GR3410 y en 2,5 kilómetros en dirección a Montefrío pararemos para realizar la segunda ruta.
En la necrópolis visigoda del Cerro del Castellón, del siglo VIII, existen una serie de sepulturas rectangulares realizadas con losa de piedra plana. Tras estudiar los restos extraídos, se comprobó que las tumbas fueron reutilizadas con posterioridad. Una vez que pasamos el cortijo del Castellón, nos adentramos en una zona que ha permanecido prácticamente al margen de las continuas modificaciones de la actividad humana, debido a las dificultades del relieve kárstico. Mira, parece que hay allí un par de huevas. Voy a ir a mirar. Hacerlo circular. Bueno, lo podemos hacer aquí en este sentido o en el otro. Lo hacemos hacia la derecha. Las Peñas de los Gitanos debe su nombre porque allí vivieron familias de esta etnia. Se dictaron leyes a lo largo de diferentes épocas que obligaron a esta gente a vivir fuera de los núcleos urbanos. Una vez llegado a esta gran alberca, subimos por un lateral hasta llegar a una preciosa pradera, donde existe una enorme pared casi vertical, donde se practica la escalada deportiva. Debemos de prestar mucha atención por donde caminamos, ya que existen varias cuevas por donde podríamos caer. Si nos fijamos en las peñas, podremos ver numerosas cuevas, así como una gran cantidad de restos de construcciones con piedra seca. Después de ver los dólmenes, retrocedemos por donde habíamos venido para coger el pasadizo de la grieta.
En este poblado ibero-romano de los Castillejos se han documentado tres fases constructivas durante los siglos II y I a.C. Las Peñas de los Gitanos es un espacio geográfico conocido también como Hipo Nova, cuya ocupación, continuada desde el Neolítico a la Edad Media, ha configurado una secuencia arqueológica de varios milenios en la que están representadas las culturas históricas que se han desarrollado en Andalucía. Este extraordinario conjunto arqueológico alberga un centenar de dólmenes, una necrópolis visigoda, restos romanos, visigodos y árabes, en un magnífico entorno de bosque mediterráneo. A falta de 250 metros para llegar a la furgoneta, cogemos este sendero para llegar al poblado visigodo del Castellón, del siglo VIII. La senda de subida y bajada no está definida, por lo que debemos de zigzaguear para evitar la fuerte pendiente. Estos restos son un broche excepcional a esta inmersión a través de la historia, del tiempo y de las civilizaciones que lo han ocupado a lo largo de los siglos.